¿Qué rollo, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy, amiga, como ya leíste en el título, vamos a estar reaccionando a una entrevista que le hicieron en la calle a nuestra diosa Queenaza P3, a la Miomasol, amiga, porque donde esté Miomasol, nosotros vamos y metemos nuestra cuchara, amiga. Nadie nos llama, nosotros vamos y nos embarramos solos, ¿ok? Entonces, comenzamos. Pues vamos a comenzar, amiga, porque criticar es muy fácil y nos encanta. Sebastián se atoró, amiga. Ay, Sebastián, no, no. No, 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 porque quiere estar entrando y saliendo, amiga. Tengo el aire prendido y normalmente tengo la puerta abierta, pero ay, no, 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 no. Bueno, pues comenzamos, amiga, con... Sebastián, déjame grabar. Pues comenzamos, amiga. El video se llama Los secretos de MP3 AV. Es de AV, Y ya por último, pues para las personas que ahorita están hoy muy la de canción de moda, Tessa digo, yo empecé mi Montiel. canal desde hace como 2 años, no he sido tan constante, por eso pues creo que no tengo como tanto público. Entonces yo quiero que les des como un consejo a las personas que quieren empezar su canal o pues empezar un proyecto, porque la verdad es que todos... Pausa. Yo sé que a mí no me lo preguntaron, pero yo les voy a dar un consejo. ¿Qué es lo que debo de hacer para comenzar mi canal? Amiga, sube el primer video. No sé qué estás esperando, amiga, para ayer. No, para ayer no. Para la semana pasada es tarde, amiga. No sé qué estás esperando. Si quieres comenzar a hacer videos, amiga, lo primero que debes hacer y comenzar, amiga, es hacer un video. Subir un video, amiga. ¿Ok? Nadie está exento como a ser... No, o sea, nadie está exento como a ¡Uy! querer ser como conocido o algo. Pausa. Él le estaba preguntando, nadie está, le estaba diciendo, nadie está exento a querer ser conocido y ella, a las críticas. Nadie le preguntó eso, él ni siquiera iba a decir esa y ella ya se estaba protegiendo. Ya estaba hate, hate, hate. Siempre así es a MP3, amiga. Tú eres el vivo ejemplo de eso, ¿no? No se Ah, necesita una súper sí. buena cara, ni siquiera una súper buena actitud, No. no un buen cuerpo para nada. Entonces, pues eso es como el consejo que quiero ¿Cuánto que le me des habrá a mí. pagado? Sí, o sea, yo siempre he dicho que cualquiera que tenga un dispositivo... Amiga, Hola. valió verga, amiga. Estaba hasta el minuto no sé qué verga, amiga, porque le piqué a no sé qué y yo pensé que era el inicio. Putísima madre, amiga, me voy a morir. Va. Hola, amigos. Hola, chiquitos. Hola, babies. No, la verdad es que yo no tengo como un apodo para mis suscriptores, o sea, es como... Siempre les digo, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿O qué pedo? Así. Hace 4 años. ¿Puede ser babies? Porque tú eres AB, puede ser babies. O AB-livers o AB-lovers. Bueno, pues como ya se habrán dado cuenta, estoy aquí con una Sí, youtuber pues que hace obviamente 4 años de la sí ya van a entrevista conocer, que si no y la tiene conocen es la Roca Piedra. 2.500 suscriptores. Porque, o si no la conocen es porque no son de Nezahualcóyotl o de Iztapalapa. Estamos aquí con AMP3. Hola, hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Estamos aquí con Navy. Me encanta su canal y me encanta ¿Cuánto le como habrá lo que pagado? hace, como todo lo que ella es y pues que es una persona como súper Qué humilde. Y obviamente la mentirosa. estoy conociendo porque digo, ya llevamos como un buen platicando, Sí. está súper padre, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poco de ti, como qué haces o... Bueno, yo me llamo Mari, tengo un canal que se llama MP3. En él hago manualidades, hago blogs, hago Basura, tags, hago basura, directos en vivo para chisme, que vean todos morbo, ustedes. Me echo 3 horas ahí hate, echando el chisme y el cotorreo. Y pues nada más, básicamente llorando, de eso trata mi canal. Y hago también recetas de cocina para principiantes. basura. O sea, si tú no sabes cocinar, o sea, si se te quema el agua, ve mi canal y vas a aprender a cocinar, porque igual a mí también se me quedaba el agua. Así que sí, Ajajajaja. son recetas La fáciles, cara videos de... también fáciles y todo para que le regalen al novio, la novia o lo que sea. Yo quiero hacerte unas Ah. preguntas que... ¿Indecorosas? ¿Cómo preguntas? Quiero conocerte más y quiero que también los suscriptores que Claro ven que ese sí, canal... a mí pregúntenme lo que quieran. Sé que a ti te gusta como todo esto de materiales, de manualidades. De hecho, el fondo está súper cool porque, bueno, está como ad hoc al canal de Aime, de Mari. Está Pero bien quiero preguntar, culero. ¿has usado alguna vez material iridiscente? Iridiscente, no, ¿qué es eso? Iridiscente, ¿qué es Bueno, eso? iridiscente, ¿cómo qué se te figura o qué, a qué te suena que es iridiscencia? ¿Una iridiscencia o un color iridiscente?
didáctico, no. No sé, la verdad, no, como que nunca lo había escuchado. Bueno, ¿has visto las cosas que son como tornasol? Sí. Eso se llama iridiscente porque es como cambio de colores y eso, ¿no? Ay, sí. Ay, se puede llamar holográfico. ¡Qué ignorante! En español. ¿Has usado algo así? Bueno, he trabajado con hojas holográficas, con hojas tornasoladas. De hecho, es uno de mis materiales favoritos. No es muy fácil de conseguir, pero cuando lo consigo. Pobrecita. Ay, medicinos. Déjaselo a Rappi. Tienes 30. Aunque cueste 10 pesos una hoja así chiquita, me la compro porque es. Me gusta el brillito. Me veo bien bonita, amiga. O sea, desde recortar una letra, hacer una carta, hacer una caja, etc. Sí, aparte se ve súper cool el como el diseño, el brillo y todo. Te da como que, o sea, qué aburrido. Qué entrevista tan. Tan ahí MP3. Cuando no habla de chisme y de morbo. No tanto, pero y de hate. No es interesante, la verdad. Pero vean, ya aprendimos algo el día de hoy. Ahorita estábamos hablando de los malos comentarios y me comentabas que tú sufriste como alguna. Sí. Como algún ciberbullying, o sea, yo me identifico un poco contigo porque, pues a mí, a pesar de que mi canal es como pequeño, recibo siempre a diario comentarios como de que eres un puto, de que hablas como estúpido, hablas como presa, o sea, y la verdad es que eso de alguna manera, digo, a mí pues no está feo. Ya como que lo ignoro, ¿no? Pero sí. De alguna manera. Si le pego unos becerrones bien marranos, amigo. Como afectar un poco, sí. O como te pone a pensar cosas. Entonces, yo quiero saber si, pues tú que ya eres como más famosa. Déjame más ir. Tu canal está más abierto. Pausa, en el Lady Lords. Perdón, en el video de Ladies y Lords voy a reaccionar también a ese de tú nunca me has dejado ir por mi amiga y también la de déjame ir sola ahorita ve déjame ir ahorita regreso porque quiero pensar cosas. Entonces, quería ir a culiar amiga la niña. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo ves a los haters? Bueno, yo siempre he tenido críticas toda mi vida. A apañar con el novio. Por el físico y todo eso. Igual en mi canal cuando yo empecé me decían, ¿qué haces ahí en internet? O sea, vete de internet y pinche gorda. Y... Pues, a pesar de que... ¿Me interrumpió? Sea, de todo eso, o sea, tú eres una persona como súper diferente a los youtubers que vemos que... El otro día estaba viendo tu... Pausa, es diferente, es problemática, es hateosa, es basura. Ay, amiga, me veo bien bonita con el cabello corto hasta aquí, amiga. ¡Ah! Ya ordené películas. Ya ordené pelucas en Mercado Libre, amiga. Es una sorpresita que les traigo. De una familia mexicana normal, ¿no? Para estar poniéndome pelucas. Acostumbrados a ver que las super recámaras de los youtubers. Y la verdad es que eso. La Condesa en la Roma, Polanco. Absolutamente. Entonces, eso es como una. O sea, está súper mamado que hagan eso. Si sabemos que las casas aquí en México no son así, ¿no? Al menos, pues no la mayoría. Exacto. Yo siempre he querido. Pausa. Una cosa es que pongan los youtubers su vida lujosa y ostentosa y otra cosa es que pongan la basura que MP3 pone con sus perros en pésimas condiciones, con botellas de pipí por doquier, con mierda en el patio, con basura y más basura acumulada en toda su casa, amiga. Eso es otra cosa. Esa no es realidad, eso es cochinada, amiga. Como que humilde o no perder esa humildad. Por ejemplo... Yo a mis suscriptores les di mi Facebook personal, yo los acepto, hablo con ellos y todo. ¿Por qué? Porque nos debemos a ellos, o sea, ¿cuándo te vas a imaginar que una Yuya te conteste un mensaje? Un whatever, o sea, jamás en la vida. Entonces yo quería hacer eso, yo quería ser diferente, quería marcar la diferencia de que, es que tú, a mí me decías, es que tú sí hablas, es que tú sí contestas. Y ahora es que sí cobrando hablas, hasta por sabes. Felicitaciones y, de cumpleaños. Pues, con esto hace ya 6 años y debido a que me casé con pues mi novio, mi esposo, nos vinieron muchas críticas, ¿no? Muchísimas críticas porque no somos el tipo de pareja bien o el tipo de pareja que está estereotipado de que, o sea, la super mega Barbie con el super Ken. No, o sea, mi novio es flaquito, güerito. Ya no ocupo decir hoy. Pausa, mi novio es flaquito, güerito. Ay, amiga, ¿te arrepientes? ¿Te arrepientes? La sí, es que no hay diferencia. Actúen ante las cámaras. Yo la verdad lo veo súper natural y súper, o sea, nada fuera del otro mundo, como otra pareja normal. Exacto, nosotros quisimos compartir eso con nuestros suscriptores porque decían, ay, gracias. ¿Y ahora qué estás compartiendo, amiga? Les grabamos la boda
se las subimos a YouTube. YouTube. Pero por eso nos vinieron muchísimos ataques. Qué falso es ese hombre, amiga. De que llegamos a estar en revistas de Estados Unidos, en periódicos de Estados Unidos. Oh, y en una camioneta soy yo que decía, es la chica de Facebook. Y yo así de, y me vino tal la paranoia y tal la depresión, que hay una depresión súper fuerte. Paranoia. ¿Tú estás acostumbrado a que, por ejemplo, de 100 comentarios, por ejemplo, 50 son malos, ¿no? No, los míos son 90 malos. Pero acá, ahora, de 100 eran 100 comentarios más. Pausa. Los míos son 90 malos. No creo que tenga 100 comentarios en sus videos este chico, amiga. Tiene no sé cuántos años. No sale de 2,550 suscriptores. Y este es el video más grande que tiene en su canal, supongo, por Aimé Morbo P3. Por Aimé Morbo P3. Todos negativos. Inclusive me decían, suicídate, mátate, ¿qué haces en YouTube? Eres un asco. Y es que te lo pones a pensar y te pones a ver de que por mi culpa está haciendo eso. Porque yo me casé, porque yo lo subí, por mí está pasando esto. Entonces, si yo me voy, esto se acaba. Y si lo llegas a pensar y te pasa por la cabeza, pero después dicen, no, a ver, espérame, alto. Yo no hice nada malo. O sea, yo simplemente compartí mi felicidad ante ellos. Y por un momento de que fui feliz. Pausa. Esto mismo que dijo en la calle, en un canalucho, también lo dijo en hoy, amiga. Y con las mismas palabras de estúpida, con las mismas palabras de ignorancia. Ahora se me viene todo esto. O sea, creo que no es justo. Pero hemos salido adelante, mi esposo y yo. Hemos. Y se ve, la neta, que se ve, o sea, súper feliz. Gracias a todo el apoyo. Ay, se ven súper felices. Nos ven, si ustedes que me están conociendo ahorita o de los que ya me conocen. Súper felices. Ustedes, hemos salido adelante porque vimos que la gente que nos apoyó en un momento dado se fue sumando más gente y mucho más gente y nos apoyan. Siempre va a haber malas críticas. Porque no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Pero yo digo que mientras tú estés bien contigo mismo, todo lo demás no importa. El muchacho pone cara cute. Sí, de acuerdo. Ahora hablando de esto, de como de así, digo, yo ahorita no estoy soltero ni nada, no necesito tus consejos, pero pues mis amigas acá. ¡Qué perra! No necesito tus consejos. Solteras y súper dejadas, entonces necesitan que les digas un consejo de cómo conseguir como una pareja o cómo tú te tratas a tu pareja o cómo es que te enamoraste. Pausa, Aimé P3 no consiguió pareja, amiga. El Bagre consiguió una sugar mommy. No puede dar consejos de eso, pero vamos a ver qué estupidez contesta. O cómo te gustó, pues, Lalo, Eduardo. Mira, yo Eduardo, pues, tuve la oportunidad de conocerlo en una reunión. Seguramente tiene una de 25 centímetros. De 10, amiga. Entonces lo amo muchísimo. No, qué perra. Lo siento. Pero, o sea, primero que nada tienes que tener seguridad en ti misma. O sea, yo sé que soy gordita, que no soy el típico estereotipo de Barbie. Pero no, en México no, ninguna. Ajá, no hay Barbies, o sea. Yo. Aunque tú veas a Barbie, debe de tener un defecto. Puede tener una arruga, un celulitis, ¿no? O sea, la puedes ver hermosa, pero no le ves en su interior, ¿no? Sí, a mí me encanta tu ejemplo de autoestima. La verdad es que aquí en México necesitamos muchas personas como tú porque hay veces que... ¡Pausa! Lo que acaba de poner como los memes estos, dice, cuando subo una foto y me comentan, quisiera tu autoestima. Le acaba de decir eso, amiga. Y véale la cara a Aimé P3. Las personas nos retraen. Se sacó de onda. Es que este tipo no sabe hablar, no sabe articular palabras o, bueno, frases, y no sabe hacer preguntas. Lo primero tienes que verte a ti misma al espejo. Y si tú te agradas, le vas a agradar a los demás. Y no busques el amor, porque el amor va a llegar a ti. O sea, si tú eres buena persona, si eres bueno de corazón y cosas así, y lo reflejas ante la... Sí, ahí vimos cómo llegó el dado a ti. Va a haber alguien que va a decir, a mí me gusta la forma de ser de ella. No me gusta su físico, pero me gusta cómo es ella, esa persona. Y vas a encontrar... Y eso me pasó como Lalo. Me dice, sí, yo he tenido novias, muchas novias bonitas, feas, guapas, etcétera. Pero ninguna como tú, porque tú tienes ese corazón que ellas no tenían. ¡Ah! ¡Sí, amiga! Tienes el corazón que es capaz. Está súper cool. Tienes un corazón de hierro, porque eres capaz de ahorcar un perrito para que no te abandonen, amiga. Digo, yo empecé mi canal desde hace como 2 años,
no he sido tan constante, por eso pues creo que no tengo como tanto regaño, público. Entonces yo quiero que les des como un consejo a las personas que quieren empezar su canal. O, eso ya lo comenté al principio. Pues, un proyecto, porque la verdad es que todos, nadie está exento como a ser... nadie está exento como a querer ser como conocido o algo, y tú eres el vivo ejemplo de eso, ¿no? Yo, no se necesita una súper buena cara, ni siquiera una súper buena... Güey, la está arrastrando. Para nada, entonces, pues eso... Pausa, si te das cuenta, toda la entrevista se la pasó arrastrándola, ofendiéndola, de manera quedita, de chingaquedito, amiga, pero se la pasó arrastrándola, amiga. ¿Qué, Sebastián? Se me queda viendo, amiga, aquí está bajito. Ven, saluda a la gente, hace mucho que no sales, bebechito. Está ronroneando, bebechito. Oye, escuchen. ¡Ay, qué pichucho! Miren qué grandote. Véanle el culo, amiga. ¡Ay, qué hermoso! Eso es lo primero que yo veo cuando me despierto, amiga. Bueno, va. Es como el consejo que quiero que les des a... El culo de Sebastián te asegura un buen día, amiga. Es el culo de la suerte, amiga. Puede grabar y puede hacer lo que ustedes quieran, que no les importe lo que diga la gente, de que te digan, ay, ¿esto qué con ese video? No, o sea, si tú estás bien contigo y te gustó tu trabajo, te gustó cómo quedó ese video y te gusta lo que haces, adelante, que nadie te pare y tú sigas echando ganas. Okay. Y va a haber una persona que te diga, gracias, me gustó ese video, gracias, me sirvió, y que con eso estés bien servido. Mira, él se está riendo. Pues eso es todo por el video, la verdad, me encantó estar con Aimee. Estoy muy contenta. Qué falso ese tipo. Que por cierto, ya también quiero agradecer a mi amigo Dan Lowen, que fue el que te dio el dibujo. Que... Ah, sí, ¿quién que se lo sentó? No. ¿No qué? Ah, no, no se tocó. Bueno, mi amigo nos regaló una obra de arte. Ahí está. Es Aimee. Ah, esperamos que lo subas a Instagram y nos etiquetes, ¿ok? ¡La amiga! No, lo voy a imitar para que no se me mate. Está más guapa y Aimee P13 en la vida real, o sea, ella, que ese dibujo, amiga. Necesito ver en el tour del 2017, ¿ok? Es la primera vez que pienso que Aimee P13 ve guapa. Ya es un hecho, es tu palabra. Entonces, pues gracias. Hoy el room tour. Gracias, no lo había hecho. Redes sociales. Ah, sí, síganme en Instagram y en Facebook como. Bueno, necesito esa canción de Tessa Montiel. Así que solamente va a salir una red social. Única y especial. Me recuerda a Tessa Montiel, güey. En todas mis redes sociales estoy con la misma muñequita, así que ahí estoy yo. En todos lados, aquí. Ajá. La única, Aimee P3. Así síganme en Instagram, Facebook, tengo Snapchat, también hay MP3. Y pues en mi canal de manualidades. Y díganme que vienen del canal de AB para que yo les dé super like y les comente también. Y por último, para agregar algo, quiero que vean... ¿Puedo mostrar tu mochila? Sí. O sea, trae la mochila de su... Ay, está bien mojada. Está bien mojada, o sea, mi mochila. No sé por qué. Trae la mochila de su... ¿Qué hay en mi mochila? O sea, la verdad estoy súper emocionado. Sí, ¿y qué trae hay en mi mochila? A ver, vamos a ver qué hay en su mochila ahorita. Literalmente no hay nada. O sea, traigo mi labial y perfume. Su labial de Kylie. Tiene un labial de Kylie Jenner, wow. Ay, no creo, amiga. Como ya se dieron cuenta, el video. ¡Ah! Con el filtro de MP3. La cámara dejó de grabar. Tengo el audio, pero ni modo. Entonces, con esta. Este hombre se está burlando, güey, de ella. Así que bueno, ya solamente quedaba decir que gracias a Aimee por estar en este canal. Se burló de ella, amiga. A más no poder, en su cara. Ay, espero que le haya pagado los 6,000 pesos o no sé cuánto cobraba en aquel entonces, amiga. ¡Qué horror! Comenta, comparte, suscríbete y todo ese show que se dice, tú ya sabes qué hacer. Si te gustó este video, amiga, te invito a mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Aquí abajito te las dejo. Tengo Facebook, Instagram y TikTok, amiga. Ahí van a estar muy perra. Pues es todo, amiga. Si quieres más reacciones a videos de MP3, allá abajito en los comentarios. Ya sabes, amiga, ya sabes a la verga. Ahí pónmelo con todo y link, amiga, para estar reaccionando. Amigas, un aviso importante. Por favor, amiga, ya estoy viendo, amiga, que estoy creciendo. Pero me di cuenta en mi YouTube Analytics que solamente el 60% de las personas que me ven, de mis espectadores, me siguen, amiga. Yo no sé qué esperan, amiga, para suscribirse. Suscríbete, amiga, es gratis.
Es gratis, amiga, yo no sé por qué no estás suscrita, amiga, no se te va a cobrar nada, no te va a pasar nada, amiga, tú dejas tu suscripción ahí abajo, amiga, para poder lograr mis sueños y para estarte teniendo más contenido, amiga, y así todo, para crecer, amiga, e ir por la placa de oro. Hasta luego, amigos.